Me ha parecido una experiencia muy buena y me han asustado mucho en sí, que me anda doliendo la garganta. Yo creo que sería recomendable que muchas personas vinieran más y es muy buena la experiencia entre amigos y así. Que vengan más personas y ya sean más en sí, serían mejor turistas y así conocen más de la historia de Nicaragua y así tienen una bonita experiencia. Porque, o sea, es primera vez en 5 años que he venido. O sea, es muy buena en sí, no hay otra explicación. Muy linda porque conocemos más de los mitos y leyendas, las leyendas nicaragüenses. Muy lindo me pareció. Y asustador porque sí te asustan. Y cuando venís en compañía, pues es mejor, por lo que sentís que tus compañeros pues van a reunirse a vos y ya, y después pueden venir más personas. ¿Recomendas para que las personas vengan y visiten el Sí, lugar? en grupos familiares, amigos. En varias ocasiones sería bueno, y más en extranjeros, porque pues miran los mitos y leyendas, y también es recomendable venir en la mañana. Bien, amigos, como pudimos observar, y bueno, aquí estamos en lo que es el Museo Mitos, Leyendas y Tradiciones, apoyando a mi pueblo, siempre mostrándole lo propio, lo nuestro, y acompañado. ¿Tu nombre, hermano? Michael, mi nombre es Michael. Bien, como podemos observar aquí, bueno, el tema de hoy, el día de hoy es, ¿cuál sería, hermano? El día de hoy, el tema. Hoy es la noche del terror. Asimismo, para que personas que quieran conocer tanto nacional, local o extranjero, pueden visitar lo que es este centro donde, bueno, ¿cuáles son los días que aquí ustedes van a estar con todo lo que es esta gran actividad? Los días de atención son de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Y viernes y sábado a partir de las 6 de la tarde en adelante, porque son las noches del terror. Una gran iniciativa que han tenido ustedes para este, bueno, es un gran evento para todas estas personas que han venido, jóvenes, chavalos, pues de todas las edades han venido aquí para conocer un poco más de lo que es, o lo que fue también esta gran cárcel también, que hoy en día, bueno, queden recuerdos, pero estos recuerdos también están buenos para asustar también, hermano. Y también para recordar la historia, Buen ¿verdad? punto también. Una Historia. historia muy triste, muy fuerte, que le tocó pues vivir a nuestro pueblo nicaragüense, pero hoy por hoy esto es el Museo de Mitos y Leyendas que fundó doña Carmen Toruño con la idea de promover lo nuestro, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura y nuestro patrimonio. Entre los mitos, leyendas, ¿qué encontramos aquí? Encontramos a la Negra Camila, al Coronel Joaquín de Arrechabala, a la Mocuana. Bueno. Entonces quiere decir, todos nuestros mitos y leyendas están aquí todos reunidos para asustar al pueblo que nos visita. Así es. Tanto a la ciudadanía leonesa, ¿verdad? Como de toda Nicaragua, nacionales e internacionales. Todos se pueden llevar su buen susto cultural. La invitación a esas personas a venir y bueno, seguir también esta página apoyando a mi pueblo y claro que sí, a venir a ser parte de aquí lo que es este centro, este museo que se viene dando aquí siempre. Así es, todos son bienvenidos y ya saben, lo esperamos, apoyemos la cultura. Claro que sí, como ya estamos viendo, apoyemos la cultura, apoyemos lo nuestro y apoyando a mi pueblo siempre también, apoyando a las personas que tienen ese gran carácter de ir aprendiendo, conociendo y también enseñando a la población. Estuvo con ustedes Fabio Esquivel Mayorga, nos vemos en la próxima. Noche de terror en el museo. Mitos, leyendas y tradiciones nicaragüenses. Coronel Joaquín de Arrechabala. ¡Les esperamos! ¡Ja, ja, ja!